Samira ten 6 anos, é marroquí e padece unha cardiopatía grave. No seu país, a esperanza de vida que lle agardaba era extremadamente curta, mas sempre existe un recuncho para soñar con que todo é posible. Aquí comeza a viaxe cara a vida de Samira. Tierra de Hombres es una organización que nace en Suiza en el año 60 y es una organización que es fundamentalmente de ayuda a la infancia, ¿no? Nuestro fin, como acabo de decir, es pues eso, donde haya un niño, una niña indefenso que tenga necesidad de ser ayudado, pues ahí estamos nosotros. Trabajamos en torno a 30 países y desarrollamos proyectos que busca un poco pues es eso, que los niños y toda la parte materno-infantil pues que pueda ser curados, ¿no? En este caso el proyecto Viajes de la Vida, que es el que llevamos a cabo aquí en Madrid. A ONG Terra de Homes leva o nome dunha obra do francés Antoine de Saint-Exupéry. Nela, o autor contrapuña os excesos ideolóxicos da sociedade industrial fronte aos eternos valores do ser humano, como espírito de sacrificio, a xustiza, a amizade ou o honor. Acorde a este pensamento, a organización non gubernamental traballa dende 1960 na defensa dos débiles, os oprimidos e os máis desamparados, na defensa da infancia da muller. En Galicia, o proxecto Viaxe cara a vida fai posible que nenos e nenas do terceiro mundo superen duras enfermidades do corazón que non poden ser tratadas nos seus países. Alí, as infraestructuras sanitarias son inexistentes ou moi deficientes, o cal, xunto á falta de alimentos, fai que a mortalidade infantil se dispare. Viaje hacia la vida es un proyecto médico donde los niños, pues eso, vienen, son niños del tercer mundo, donde no tienen la posibilidad allí de ser operados, entonces pues se les trae a España y aquí se les operan. Cuando era la propuesta que nos habían hecho desde la ONG y que un poco negociaron con el doctor Zabanella y con la gerencia del hospital y con el Sergas, y que era una cosa muy ilusionante, y ahí era una visión un poco de, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Que realmente son niños con cardiopatías complejas, con niños de países lejanos, con un seguimiento desconocido muchas veces, y que no son el tipo de pacientes que estamos habituados. Son niños que vienen mal. O sea, siempre lo decimos, es que no vienen por un catarro, por una, ¿sabes? No, son niños que vienen mal, que necesitan salir de allí para ser operados ya. O equipo de cardioloxía do Materno Infantil da Coruña é o encargado de operar e tratar os nenos que veñen con importantes problemas do corazón. No hospital realízase o exame preoperatorio do pequeno e a raíz del o médico marca a data da operación. Las peculiaridades es que normalmente son pacientes que vienen con cardiopatías que habitualmente y lo ideal es operar pues en edades más precoces. Y cuando se operan, pues muchas veces el hecho de que haya pasado tanto tiempo hace que la cirugía sea más complicada y por tanto el posoperatorio y las complicaciones que pueden hacer también sea más complicado. Sí, es verdad que son cardiopatías complejas, que no estamos habituados a manejarlas porque en nuestro mundo estas cardiopatías, en el mundo digamos occidental, se operan de otra forma o antes o en otras condiciones, y a veces nos hemos enfrentado a situaciones pues a las que hemos tenido que responder con una cierta, bueno, pues, intensidad por lo dramático de alguna situación, ¿no? Estes nenos non son pacientes habituais, xa que estamos a falar de rapaces que veñen coa enfermidade moi evolucionada. Ademais, proceden de países cun sistema sanitario insuficiente e adoitan traer aparellados outros problemas derivados da súa baixa calidade de vida. Es verdad que además estos niños traen asociados otro tipo de problemas médicos, además de su cardiopatía, pues porque vienen de zonas desfavorables y a veces se asocian otros problemas como pueden ser la desnutrición o otro tipo de enfermedades, que sí es verdad que a veces es necesario pues ampliar un poco el tratamiento y el manejo que hacemos normalmente con ellos, ¿no? En principio es una incógnita, no sabes lo que va a salir, sabes que vas a hacer un trabajo como el que haces con cualquier otro niño que tiene una cardiopatía.
Pero claro, todos estos factores añadidos que vienen de otro país, que no tienen la misma sociedad que nosotros, no tienen todas las ayudas y todos los medios, sus recursos familiares, recursos económicos y tal, es una incógnita, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que, bueno, pues que me parece una experiencia buenísima, pero no solamente por lo que nosotros podamos hacer que por ellos, que sí, que podemos ayudarles mucho, sino lo que ellos hacen por nosotros. Pese ao seu radiante sorriso, fai uns meses Samira sufría unha grave cardiopatía. A súa familia marroquí armouse de valor para deixar a vida da súa filla nas mans de Terra de Homes. E coa ONG, voluntarios, médicos e moitos outros implicados loitaron por manter a ledicia na súa cara. Samira es una niña que ha venido realmente muy enfermita, ¿no? Ha llegado aquí en condiciones, caray, muy justitas, nos dio mucho miedo al principio. Los primeros diagnósticos, las primeras pruebas que le hicimos, la verdad es que metía un poco de miedo. Cuando finalmente fue a quirófano, pues la verdad es que se portó muy bien y la cirugía se pudo hacer una corrección completa y digamos que le cambió la forma de latir a ese corazón y la forma de funcionar, ¿no? La niña yo creo que ahora va a tener muchísimas más oportunidades, va a estar muchísimo mejor y eso es el objetivo, ¿no? Ella tenía una tetralogía de Fallot, entonces es una cardiopatía en la que los niños tienen su sangre, por así decirlo, con poco oxígeno. Nosotros los cirujanos lo que tenemos que hacer es desatascar ciertas zonas del corazón, hacer que por ahí pueda pasar más sangre hacia los pulmones para que en los pulmones coja más oxígeno. Entonces realmente a veces cuando lo hacemos en bebés, pues bueno, tiene también su riesgo, pero hay tiempo, más tiempo a que esos corazones se vayan rehabituando. Lo que nos ocurre en pacientes que vienen de países más desfavorecidos es que llegan más tarde, llegan cuando ya son niños grandes, y a veces el corazón ya está muy acostumbrado a esa situación y a veces cambiarle totalmente la situación, bueno, lo toleran al principio un poquito mal, pero bueno, nuestra experiencia es que después con paciencia, calma y mucho trabajo en la unidad de cuidados intensivos y en cardiología, pues luego van bien. Sabemos que esos niños de otra manera no tendrían futuro, ¿no? A mí un hombre que me gusta muchísimo de esta ONG es este programa en concreto que se llama Viaje hacia la vida, y yo creo que eso define mucho lo que es, ¿no?, el proyecto. Son niños que en sus países, no, en su país de origen, no tienen esta posibilidad, y el devolverlos a sus casas y que tengan una vida normal, pues eso te satisface mucho profesionalmente y personalmente también, por supuesto que sí. A viaxe cara a vida de Samira estivo dende o principio marcada por pequenos obstáculos. Tras unha longa viaxe en avión, a nena chegou a Coruña varias horas máis tarde do previsto. Pero moito antes de que puidera poñer os seus pés en terras galegas, Terra de Homes xa despregara unha enorme cadea de solidariedade. Los voluntarios son la pieza clave porque, bueno, porque en fin, necesitamos contar con gente que lo hace de forma altruista, sin cobrar nada, vamos a decirlo así, utilizando su tiempo, que es el valor más preciado que hay, ¿no?, el tiempo. Y estos voluntarios son los que, entre todos, pues, hacemos las actividades, ¿no?, que hay que relacionar, entre las cuales están el proyecto de los niños, ¿no?, que es necesario, pues, tener gente que pueda estar con ellos, acompañarlos en el hospital. Cuando viene para aquí, viene siempre acompañado por un voluntario de Aviación Sin Fronteras. Los niños viajan solos, sin familia. Entonces es el voluntario, los voluntarios de Aviación Sin Fronteras, que nos los trae. Luego aquí ya empiezan las familias de acogida y los voluntarios, que son los que cuidan al niño. La labor que hacemos voluntarios de Aviación Sin Fronteras es colaborar en el traslado de niños que han sido tratados fuera de sus países. Debido a la facilidad que tenemos por nuestro conocimiento de los aeropuertos, del entorno aeroportuario y la facilidad para viajar, pues somos voluntarios para acompañarlos, para que no estén solos en ningún momento de un viaje duro. También la figura de la familia de acogida, que es también fundamental, que son familias que acogen a los niños durante el tiempo en que están aquí, tanto desde que llegan,
hasta que regresan una vez que son operados, ¿no? Pepe e Aurita desempeñaron neste caso esa función, acompañar, coidar e darlle cariño a Samira durante o tempo que pasou en Galicia. O matrimonio coñeceu a Terra de Homes a través dun xornal, e tras unha entrevista coa coordinadora do programa Viaxe cara a vida, fixaron as condicións coas que traballar. Dixonos que mellor era que fóramos primeiro voluntarios. Obviamente, pois era mellor, porque se ti chegas a coller un neno de acollida sin que non o entendes para nada, porque é outro idioma, e aos seres meus primeiros voluntarios, pois eras un pouco que, como é o tema, ves que dicir, que os rapazes terminas entendéndote con eles pouco, pero que te entendes. E a hora de coller a nena, cando nos dixo que íamos coller, pois, oi, estaba un momento máis tranquilos porque sabía eu que non tínhamos problemas con eso. Sempre estou moi feliz que a nena vela tan ben, eu me sinto moi contenta por haberla axudado a ver que ela evoluciona tanto. Ten a súa personalidade, o seu carácter, pero moi ben, unha nena moi cariñosa, moi inteligente, a vexo desde o principio de vida, sí. Que colle todo moi ben, que non entendía nada, nin ela, ni nos a ela, ni ela a nos. O día que operaron, todo en ali todo o día, sí. E despois, cando se viron pa UCI, estuve un poquinho tempo, porque despois aí tocaba o turno a outra persona. E despois, todo ali un momentinho vine e tal, estou a xente non molín, pero despois sí, fun todos os días, hasta que veu. E botou moito tempo. Gústanos axudar. E aquí temos unha oportunidade de facelo, non facemos. Despois, que recibes? Hombre, sempre recibes, dependendo como sean os nenos, pero ao final, pois, digamos que para mí é unha motivación, tens que estar activo, porque senón, se estás jubilado, pois non tens nada. Ao final, si é que eu poño algo, pero tamén recibo. Terra de Homes España é unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve o seu traballo no marco da Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas. Para iso, as diversas delegacións españolas desenvolven múltiples proxectos de acción como Viaxe cara a vida, mas tamén traballan na concienciación da sociedade. O proxecto, digamos, físico, por decirlo de unha forma que llevamos a cabo, é Viaxe cara a vida, pero aparte de iso, efectivamente, hacemos moitas actividades de sensibilización para dar un pouco a conocer lo que está sucedendo en el tercer mundo con la infancia, ¿no? En campañas, entre ellas se encuentra esto a la trata de niños, que un poco pues, pretendemos que el primer mundo sea consciente de esto para que luego podamos nosotros, digamos, pues, ayudar al tercer mundo, ¿no? Como estamos haciendo con proyectos ya de desarrollo allí. Para levar a cabo todas estas accións é necesario contar cun fondo económico que a sustente. Neste eido, Terra de Homes España mantén unha austera política de gastos e unha transparencia na xestión de fondos, baseando o seu financiamento na solidariedade da xente. Esa solidariedade pues, viene pues, de ayudas económicas que poden dar, como digo, entidades como ayuntamientos ou organizaciones, ou sea, empresas privadas que bueno, queren colaborar, conocen el proyecto, y bueno, pues destinen una parte de sus presupuestos que tienen para ayuda al tercer mundo, pues a esto, a que nosotros hagamos posible, como otras muchas ONGs en otro tipo de ramos, ¿no? Que hagamos posible que estos niños puedan venir a operar, porque efectivamente los gastos que hay son elevados, ¿no? Luego pues están las ayudas anónimas, por decirlo de una forma, de gente que bueno, pues pone su granito de arena, pues, o miembros solidarios también, que son gente que con una cuota mensual también colabora en que entre todos pues hacer ese posible, ¿no? Que podamos traer a todos los niños que sea necesario traer, porque son muchos más los que necesitan, pero bueno, por lo menos que tenemos la capacidad de operar aquí. La verdad es que nosotros estamos tan contentos con Terra de Homes como ellos con nosotros, y yo creo que la frecuencia cada vez va a más. Pero bueno, estamos ahora operando estos últimos dos años alrededor de 8 pacientes al año, más o menos. Al principio empezamos un poquito más despacio, pero bueno, ahora vamos cogiendo ya esa cierta estabilidad. Yo creo que nos ayudaron a crecer como personas, como equipo, y nos hacen ver, o sea, lo que muchas veces en esta sociedad tan abundante que tenemos no vemos, ¿no? Que es
pues que hay muchas carencias y que esas carencias te ayudan a ser mejor persona, tú, el equipo y yo creo que también la sociedad. Las satisfacciones que aporta participar en un proyecto como Viaje Cara a Vida son inmensas. Es imposible desvincular esta labor de la voluntad solidaria de la gente que participa en ella. O equipo de cardiología de Coruña enfrentase cada año a alrededor de 10 casos semejantes o de Samira, aportando a su profesionalidad, ilusión e esperanza. Yo creo que en principio aquí estamos haciendo bien las cosas. El equipo que funciona aquí está reconocido a nivel nacional y bueno, ellos también nos han elegido a nosotros. Es decir, yo creo que es una relación de mutuo contento, ¿no? Tanto ellos están contentos con nosotros como nosotros con ellos. Galicia, llevamos lo que es solo la parte de cardiología. Tenemos muy buenos médicos, todo eso. Luego en las otras delegaciones sí se trabaja cirugías, se abarca mucho más. También algo de corazón, pero bueno, aquí en Galicia solo es el tema de cardiología. Yo creo que son niños que les ha cambiado la vida. Hay niños que se van con una curación completa. Tenemos luego conocimiento de la evolución posterior, pero siempre es un conocimiento indirecto. Nuestra función es resolver un problema, no acompañar a una familia en la vida de este niño. Entonces, las informaciones que tenemos después pues son indirectas, pero por lo que sabemos se integran bien y la familia los acoge bien. En todo caso, afrontar las operaciones que requieren estos nenos no es tarefa fácil. En función del estado de gravedad de cada uno, establecese una previsión de mejora y un modelo de seguimiento. Mas a veces, a tarefa dos médicos y voluntarios va y más alá. Una de las cosas que detectamos con estos niños es que tenemos un poquito de dificultad a la hora de comunicarnos. Ellos hablan otro idioma. También es verdad que ellos ponen todo su esfuerzo para hacerse entender y para que los entendamos. Y nosotros detectamos a veces que si eso es imposible, y los vemos muy angustiados, porque a veces sí que les angustia el no poder manifestar lo que sienten, pues nos ponemos en contacto con el delegado o con Carmen, que también trabaja en este proyecto, para que la posibilidad de que nos traigan un traductor. Son pacientes de otras culturas, no entienden nuestro idioma, nosotros no entendemos su idioma, pero al final hay una cosa, que hay un nexo común, que es el cariño. O sea, lo que detectas es que estos son niños como los de aquí, niños además que responden muy bien a las familias de acogida y que se establecen unos vínculos de afectividad que aunque no te entiendes, al final se establece una confianza, ¿no? Uno rápidamente se da cuenta pues de lo dependientes que son del trato humano, ¿no? Y de aportar un poquito más en el trato humano porque están solos, vienen sin sus familias, aunque es verdad que están acompañadas por las familias de acogida y por los voluntarios. Son pacientes que están especialmente asustados, están fuera de su entorno, fuera de su país, muchas veces no entienden, nos es muy difícil a nosotros explicarle muchas veces los procedimientos que le vamos a hacer, explicarles si algo les va a doler, no les va a doler, y bueno, es verdad que necesitan de un poco más de asistencia y digamos de calidad humana en eso, ¿no? O longo dos preto de tres meses que Samira pasó en Galicia, a nena logró enamorar a todas las personas que trataron con ella. Ya recuperada, a pequeña preparó todo para su vuelta a casa, dejando un dulce recuerdo en la memoria de aquellos que la vieron evolucionar. Nos tenemos de cariño, sí que tenemos mucho cariño, pero sabemos que tiene una familia que para mandarla para aquí tenía que querer mucho, si no, no la mandaba, porque pues diría, bueno, pues mira, no sobre nos esta nena, dejámosla morrer. No, se mandaron para aquí era porque querían mucho. Sabemos que ella tenían que querer, sí que lo siento, sabemos que más de Laura a ella, muy encariñada con nos, pero sabemos que cuando llegó al aeropuerto y se va a ese duelo donde veis a su mamiña, que va a quedar contenta. Siento mucho que marche, pero sabemos que cabe decirte que no nos. Es verdad que no me importaría que se quedara con nosotros. Mucha gente nos pregunta, va, debo sentir mucho. Yo, sí, pero nuestra función no era quedarnos con los nenos, sino cuidarlos mientras están aquí. Ayudar, si estamos en terra de homens, un poco para ayudar. Sentimientos tenemos como cualquiera, pero sabemos que a nena de otros, que no menos. La repercusión social que ten Viaje Cara a Vida en los países de origen es de gran importancia, pues a vuelta de estos nenos una vez recuperados traduces en esperanza,
e a poboación do sur é cada vez máis consciente da importancia que ten a prevención, a nutrición adecuada e o control pediátrico dos fillos. Pero ademais, a labor social e humanitaria que se desenvolve a través deste programa é inmensa, e todo aquel que pon o seu graíño de area é, dun xeito ou outro, beneficiario deste proxecto. He visto unha multitud mirando de espaldas, vacía e sin alma. He visto mil manos manchadas de barro, con el corazón desnudo. Imaginarás que para nosotros colaborar en un proyecto de vida siempre es importante, ¿no? Y para un médico, que es una profesión vocacional y que lo que buscas es, pues, precisamente salvar vidas a la gente, pues si encima son de países desfavorecidos, que sabes que realmente les haces un trabajo importante, pues claro que es muy satisfactorio, muy satisfactorio. Siempre y ahora, porque no estoy sola, soy parte y me toca, porque la esperanza no es... Es verdad que a nivel personal, aparte de lo que nos enriquece nuestro trabajo como tal, que hacemos porque nos gusta y que hacemos con todos los pacientes, pues el hecho de saber que estás ayudando a alguien que de otra manera no podría tener una oportunidad para sobrevivir, pues sí, es verdad que es especialmente reconfortante. Esta iniciativa es especialmente sensible, ¿no?, a tratarse de niños, y digo, de niños pequeños con problemas que en sus países no se pueden solucionar, con lo cual es quizás más emotiva que cualquiera de las otras. Que se quedan en nada, en una tierra de hombres, de emociones y nombres, que se entregan por un mundo sin nada a cambio. Estamos muy satisfechos de ver cómo están evolucionando, a pesar de que non colle moito peso, porque é unha nena que come moi pequeno, entonces que está ben, pero non é que está moi ben, non se cansa como antes, subir as escaleras, vémosla moi ben. Una satisfacción enorme, ¿no? Imagínate, ver los niños como vienen. Yo personalmente los veo cuando vienen y me entra una cosita, ¿sabes? Pero luego cuando los ves, por ejemplo, como Samira, que es una niña que vino bastante pocha, bastante mal, no podía respirar, no podía, pues, comer, porque simplemente el hecho de comer pues ya la agotaba. Y la ves ahora cómo corre, cómo salta, cómo juega, o sea, es muy normal. Eso es una satisfacción enorme. Pero ya no solo para mí como responsable del proyecto, sino para todos los que estamos aquí, familias de acogida, voluntarios, todos.